Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo vídeo, este será uno de los últimos del año y espero que les guste, ¿vale? Me lo han pedido 4 personas desde hace bastante tiempo y yo creo que vamos a estar contentos de verlo cuando lo suba y espero que todos los demás que lo vean también, ¿vale? Muchas gracias a esas 4 personas que serían Kenneth Bodyguard, a Jacqueline Arancibia, a David Guerrero y a Aaron Sepúlveda Verdugo, ¿vale? Bien, pues nada, muchísimas gracias a esas 4 personas, lo dicho, y espero que les guste a todos. Bien, lo primero que hay que decir, básicamente, es que la afinación es la normal, pero hay que poner cejilla en segundo traste, como ven aquí, ¿vale? Bien, entonces, empezamos ya. Hay que, o sea, realmente el ritmo es fácil, porque se pasa el rato haciendo corcheas, ¿vale? Ese ritmo, pero tiene algunos acentos, que es esos simbolitos que ven aquí debajo, en el que ese momento hay que darle un poco más fuerte, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Sería del 0 al 0,16, nos colocamos en un mi menor, recuerden un detalle, que es que a partir de la cejilla ahora todo cuenta como 1, 2, 3, 4, es como si el principio del mástil, que es este, fuera aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 12, en este caso, será 10, ¿vale? Bien, pues nos colocamos en el 0, 2, 2, ¿vale? Aquí estamos, como un mi menor. Y entonces hacemos lo siguiente, como ven, se hace 8 veces y se toca más fuerte en la quinta y en la octava. Vale, que sería algo así. Vale, tum, 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 cha, tum, cha. Luego le damos un golpe al aire y caemos en 3-5-5. Y hacemos esta vez, que también son 8, pero sería... esta vez son 7 porque hemos hecho el golpe al aire, que es como si fuera la primera, y luego caemos en 3-5-5, que serían 7. Y hay que hacer el golpe fuerte en la cuarta vez, ¿vale? Luego quinta libre y 6 y 7 también golpeado fuerte, que sería algo así. Vale, 1, 2, 3, chan, un chan, chan. 1, 2, 3, chan, un chan, chan. Lo hago todo. Vale. Ok, y ahora viene una parte en la que yo suelo tener la guitarra un poco más levantada, porque ahora está en el marco para que ustedes vean, pero hay que llevar el índice hasta el traste 2 de sexta cuerda, manteniendo estos dos puestos en 5-5, imagínense. Vale, entonces va a sonar un poco raro, lo dicho porque estoy aquí incómoda, pero bueno. Vamos a hacer lo mismo y esta vez serían 16 veces, ¿vale? Al hacerlo 16 veces sería, si contamos de 8 en 8, habría que hacerlo a la quinta vez y a la octava como antes, y cuando ya repite otra vez, las 8 veces, solo a la quinta, ¿vale? O sea, tum, 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 cha, tum, tum, cha, 1, 2, 3, 4, 5, vale, 5, 1, 2, 3, vieron al final, ¿no? Vale, luego bajamos a la quinta de 3, 5, 5, y también hacemos lo mismo. Pasamos a 7, 9, 9 para terminar esta parte, que serían 7 veces. 5, 6, 7. Decir que aquí también hay un acento, pero no lo he puesto porque creo que les es más rollo, ¿vale? Ya cuando esto lo lleven bien, ya ponen el acento, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caemos en 5, 7, 7 y aguantamos un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego ya 3, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 2 y... 2 y... Vale, el 3 y el 2. Vale, pim, pim. Timi, para caer al aire. Ok, lo hago todo. Vale. Ok, pues eso sería una vez, del 0 al 0,16. Y como ven ahora hay que repetir eso dos veces. Porque hay que hacer del 0,16 al 0,48 lo mismo. Dos veces más, ¿vale? Y ahora viene un punteo, ¿vale? Cuidadito con no confundir los trastes, por el hecho de poner los trastes a partir de aquí y no de atrás, ¿vale? Vamos a hacer 9-8-9, que sería básicamente aquí, ¿vale? Acuérdense que el 12 es el 10. ¿Vale? 9-8-9 entre tercera y segunda. Ahora bajamos a 7-7-7, ¿vale? 7-7-7, tercera, segunda, tercera. Luego hacemos... 9, 10, 9, ¿vale? Hemos hecho 9, 10, 9, subimos a 11, 12, seguimos hasta 14, ¿vale? Piensen que esto es 11, 14, ¿vale? 15, 14, 15 y 17. Y acabamos. Y aquí en este 17 también empieza a rasguear a la vez, lo que voy a contar después, ¿vale?
Pues eso todo seguido, del 0.48 al 0.53, ¿vale? Ahora continuamos. Viene una parte que es más sencillita en cuanto al rasgueo, porque se mantiene más o menos en la misma línea, y hace lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿Vale? Un, tum, 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 cha, tum, cha. ¿Vale? En este caso sería en el primero, en el quinto y en el octavo. ¿Vale? Cha, tum, 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 cha, tum, tum, cha. Y aguantamos un poco, caemos en el 5 y hacemos esta vez. 1, 2, 3, cha, tum, cha. Eso ya lo habíamos hecho antes. 1, 2, 3, cha, tum, cha, cha. Básicamente es eso. Pues eso sería cuatro veces, del 0.53 al 1.25, y pasamos a esto de aquí, ¿vale? Esta parte se hace con armónicos, ¿vale? Y eso es bastante complicado para cuando eres novato. Entonces yo les recomiendo, si ya se enteran bastante de guitarra, vayan a ver qué son los armónicos. Yo es que no tengo ningún vídeo hecho todavía sobre ellos, pero hay montones en YouTube, ¿vale? Y los que no sepan hacerlo, pues tranquilo, porque lo pueden tocar tal cual, ¿vale? Como lo vamos a ver ahora. Nos colocamos en el traste 12, ¿vale? En el 12 de esta vez, que sería 2 por delante del 12. Y hacemos, aguantamos, 10, 12, 14, 12, 15, 14. ¿Vale? Ese pequeño trocito que es para hilar, también se hace desde el 1.25 al 1.29, dura 4 segunditos, ¿vale? Seguimos, ahora ven aquí partes que se repiten, del 1.29 al 2.02 es igual que lo que hacíamos al principio, pero con palm mute, que es lo que significa lo de PM. Y eso sí lo tengo, les dejo por aquí lo que es, y es básicamente lo que hacemos con la palma para que suene más mutado, ¿vale? Y eso solo se ve en las primeras partes, en esto de aquí. ¿Se acuerdan? En esta parte de aquí, ¿vale? Es donde se ve el palm mute, en los principios. Vale, y continuamos. Del 2.02 al 2.34 es igual que del 0.53 al 1.25, que es lo que les conté hace un momento, de las cuatro veces que se repetía el rasgueo, ¿vale? Y continuamos, ya estamos a punto de terminar, ¿vale? Nos quedan un par de cosillas y acabamos. ¿Ven todo esto que está aquí? Vale, parece un jaleo tremendo, pero básicamente es mantener haciendo 8 o 4, al mismo ritmo siempre, en estas quintas que están aquí, ¿vale? Lo voy a hacer completo y lo van siguiendo con la mirada, ¿vale? 8 en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabo de hacer las 8 en 5. Ahora en 3. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Vale. 1, 2, 3, 4. Al aire 2, 2. Y 1, 2, 3, 4 en 2, 4, 4. Luego volvemos a empezar en 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí es igual. Pero terminamos en 8 veces, en 5, 7, arriba, en sexta cuerda. 5, 6, 7, 8, ¿vale? Aquí es donde está haciendo ya la colaboración con el otro chico, ¿vale? Con Kevin Queen, Queen, o King, o Queen, no idea. Vale, luego seguimos. 7, 9, 8 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 3 de sexta, y cuidado aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, está ese cambio de ahí. Entonces voy a hacer esa parte entera. Las 8 de aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y volvemos a empezar en 7, 9. 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos directos a 3, 5, pero en sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora justo debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que sería aquí. En quinto traste, ¿vale? Bien, pues eso sería todo, del 2.34 al 3.07. Y luego hace una especie de punteo arpegio, que no lo escucho bien, porque todas las partes de punteo y demás las he sacado de oído, porque no hay mucha tablatura de esta canción, y no se oye demasiado bien para identificarlo, pero sí se oyen las graves, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos colocamos en 7 y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9, ¿vale? 8 en 7 y 8 en 9. Bajamos a 5, a lo que sería el 5. ¿Vale? Y hacemos 8 también, pero luego algunas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Aguantamos un poco y luego. Miren, 5, 7 en sexta, 5. Y bajamos a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
cambiamos al 3, ¿vale? Y en el 3, ojo, que hay que hacer 32. Así que yo que ustedes voy contando 4 grupos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, las 32. Vale, y para terminar, del 323 al 409 está esto, que es lo mismo que hacíamos antes, del 053 al 125. ¿Se acuerdan de esto? Ya. Cuatro veces y al terminar esto, lo que acabo de hacer, hacemos y terminamos la canción, ¿vale? Se terminaría con ese 0-2 en sexta, quinta y cuarta. Un rasgueo y se acabó. Eso es todo, espero que les haya gustado, espero que les sirva. No es exacto lo que he hecho a la canción original, no es exacto, me refiero, no son justo lo que hace el tío con los dedos, pero porque es más difícil, él en vez de hacer quintas, lo que hace es, con el índice, tapa sexta y quinta, y luego añade la cuarta cuerda, ¿vale? Pero es que no a todo el mundo le parece tan fácil ni puede arquear el dedo de esta manera, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que apretará y le sonarán todas o las mutará todas cuando ellos en realidad hacen esto. Dejan las de abajo libres, ¿vale? Y esto como no puede hacerlo todo el mundo, pues lo he adaptado con quintas. Espero que les haya gustado, les dejo el Facebook y el Twitter, les dejo aquí la fotito para que se suscriban y porfa compártanlo por todos lados, que eso ayuda muchísimo y para que me conozca y sepan que existo muchas más personas, que hay gente a la que le viene muy bien tener un nuevo o nueva profesora de guitarra, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta otra.